Originariamente, la sentencia eh, determinó el decomiso de los efectos que se podían haber utilizado en la comisión del delito. En este caso, el dinero, dólares que estaban eh, secuestrados por parte de la fiscalía. Una vez que la sentencia quedó firme, que ya no hay más recursos, corresponde hacer efectivo ese decomiso. Nuestra disponibilidad es eh, nada más que cumplir lo que nos dice la ley. No podemos darle un destino a esos fondos más que lo que dice la ley. Sin perjuicio de eso, que la ley establece en el código de ejecución que debe ser destinado al patronato del librador. Sin perjuicio de eso, para confirmar esto, pedimos instrucciones a la Suprema Corte. En septiembre del 2015 nos dicen que este, efectivamente procedamos a hacer el depósito como corresponde, como dice la ley. Se hizo, es decir, se transformó ese depósito que estaba en efectivo billete en, en un depósito bancario uh -huh. y por, eh, digamos, mecanismos intersucursales de, del Banco Provincia, se transfirió a la cuenta del, del Patronato Liberados de la provincia de Buenos Aires, que es lo que nosotros nos, nos comprometemos. O uh sea -huh. que desde el mes de noviembre este dinero estaba depositado en la cuenta del Patronato. Está en la cuenta del patronato, según nos informa el Banco de Provincia, desde el 2 de noviembre del 2015. ¿Cuánto dinero en eh, Lo que se hizo en ese momento eh, era otro, digamos, eh, otra situación, ¿Para? no, no solamente otro valor, sino otra reglamentación cambiaria. Eh, recuerden que eh, había corralito, de modo que se hubo que especificarlo esto, que lo hace el banco directamente, fueron 8 millones. 568 mil pesos, es decir, con una eh, cotización de eh, por dólar 9,52. Eh, en nosotros, eh, como tribunal, nuestra tarea es poner a disposición del organismo provincial, en este caso, ese dinero y después eh, ad, la administración, la, la distribución de ese dinero, no, no podemos nosotros este, tener injerencia. Así que. Ese dinero eh, queda depositado y después que cómo se eh, cómo se sigue con ese dinero no no está al alcance nuestro.